Good evening, thank you. Hello, hello, good evening everyone. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Good evening, ¿qué tal? Good Hi, evening, good evening. everybody. ¿Cómo andamos? How are you doing? How are you feeling today? Un poco mal. ¿Y esto, Jorge? What is it about? Oh, la gripe que hasta a mí me quiere dar. Oh my God, eso anda dando bastante ahora. Un poquito la cabeza también. Yes, ahora como que es la época de, no sé si la transición del clima o qué, pero veo que varias personas se están enfermando estos días. Bueno, vamos a hacer con. Bueno, hay que hacerlo, pues yo, bueno, la semana pasada yo estaba dying. Esta semana pues ya estamos un poco mejor con ustedes, pero si la semana pasada yo no soportaba mi vida, pero no era obviamente problema de gripe, it was not that. Okay, so welcome everyone. Thank you for being here. Thank you for your punctuality because I know it's 8:04 already. So we need to start with today's class. Let me go ahead here and look for your attendance. ¿Cómo se siente que nadie está allí conectado con su cámara? Solita, así bien alone. Solo aquí tengo al señor Jonathan y a Oscar. Sí, así me sentía bien, así como la canción que dice, a la 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 Yo creo que igual que la otra, la canción Lonely. Ay, de no. esta, ajá, Alone, no, ese es de Martin Harris. Ay, no, Alone. para No, es de Marshmello, pero no, es de Alan Walker. Alan Walker. Me Alone, gusta la I know edición también. I'm not alone. Dun, 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 Y dun. después vamos a poder entender las canciones esas. Aprendérselas. No, entenderlas. Entenderlas, sí. A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, yo escuchaba canciones cuando estaba pequeña y yo solo les decía, yo hacía así. Y cuando ya crecí, ¿no? Pues sí, aprendí a hablar inglés, me quedé, ah, incluso todavía la fecha me pasa, canciones que no escucho hace un montón de tiempo y las vuelvo a escuchar y me quedo, con que eso decía, sí, se puede, se siente muy genial a comprenderlo. Yeah, Ahí it's está very otra good. motivación más para seguir. So, de hace poco, de hecho, hoy me pasó algo que estaban unas estudiantes ahí en la escuela jugando un juego de estos de mano, ¿verdad? Y empezaron a decir unas palabras sin sentido que yo me quedé, esto ha de ser un juego de manos en inglés y nosotros en español lo adoptamos, que es como, fancy, firula, hueso, we, fancy, no sé cómo dice algo así. Ah, sí. Pero son palabras sin sentido y yo me quedé, esto ha de ser algo en inglés.
que lo agarramos y lo dijimos como podíamos decirlo, right? So, ay. ¿Se puede usted la historia de Firulais? La de Free of Lies. Ajá, Free of Life, ajá. Yes, yeah, that one I know. Ajá. De hecho, usted la contó aquí hace poco. Era la que estaba, como hemos tenido tantos profesores, yo pensé que a otros de la vida. No, hace poco la contó. Cuando estaba en Estados Unidos, creo que fue de hecho. Ya. Yeah. No, Ya. Yeah. verdad. Ya. Yeah. Estábamos hablando de OK, estábamos hablando de varias cosas. Yes. So, we're gonna go with attendance, you guys. Ya, esperé bastante. Ya vemos uno, dos, tres, cuatro. Me da tristeza, como les repito, me da tristeza por ustedes especialmente cuando pierden la motivación. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Vamos a ir entonces. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present, Miss. Okay. Cándida Luz Ortiz de Sánchez. Present. Present, Miss. Daniel Osmin López Hernández. Ángeles. Okay. Recuerden que tienen que apagar los micrófonos después de decir present, ¿verdad? Eric Giovanni Jiménez Canizales. ¿Dónde está? Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present. Jonathan José Oliva Enríquez. Present. Jorge Elio Recinos Echeverría. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Volvió Jocelyn. I'm happy. Se nos había perdido un par Okay. de veces. Se nos Yes, perdió. please. Ok. María Julia Ramos Oliver. Present. Oh, ok. Marnie Betsaida Hernández Flores. ¿No está Marnie? That's weird. Eso es raro. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Excelente. Oscar René Molina Calidonio. Present. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. ¿Está teniendo problemas de internet, Ramiro? Rosa de Los Ángeles Enríquez de Serén. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Presenis. Ok, excelente. Para que vean, yo ya confirmé con Sandra. Yo sí voy a ir al Pericón. So I'm gonna go en Semana Santa. Because I want to. Necesito así como un break on the brain. Marnie, welcome. Ya decía yo, es raro que Marnie no esté en clases. Oh my goodness, what is happening today? Es que estaba tratando de conectarme del teléfono porque venía de camino, pero nunca me aceptó la. O sea, me La. que se había aceptado la solicitud, pero nunca entraba. Pero ya Really? estoy en casa y ahorita. Okay. Excellent, Marnie. Welcome. Excellent. Okay. So, yes, Blanca, sí escuché como que hubo un problema de delay ahí, pero sí la escuché. I got it. Don't worry. Okay. So, again, you guys. No sé por qué siento que estamos perdiendo la motivación, and I don't like that. I don't like to lose motivation because we need to be there. We need to be like, you know. Yeah, we need to. Es necesario porque recuerden que la meta que ustedes tienen, this is the goal you have. This is not my goal. My goal I already achieved. Me faltan tal vez lograr algunos goals en mi vida, pero el de aprender inglés, like I did it already. So this is your goal. It's your goal to learn English. So you gotta practice. You gotta be there and you gotta, I don't know, like make an effort. Yo sé, hacer un esfuerzo. We gotta make an effort. Because I know there are too long hours. Yo sé que son 2 horas largas. I know it, believe me. Yo lo sé. Especialmente. So, ¿qué hago yo? Yo me pongo metas. Pónganse metas ustedes. Mi primera meta es llegar a las 8:30. Cuando digo las 8:30, dije, ya pasamos media hora. Yeah, well, that's good. Luego mi segunda meta es llegar a las 9. Cuando llegamos a las 9, digo, ay, ya estamos a mitad del camino.
Luego es a las 9:30, ya solo me falta media hora. And you see, a las 10, ¡pum! Llegó. Es como cuando perdemos peso. Bueno, esto me lo dijo una nutricionista a mí una vez. La meta no es perder 35 libras, ¿ok? La meta es perder 5. Cada semana. No, cada semana, Dios mío, una libra por día, my God. No, la meta es perder 5 libras, digamos, con 5 libras que usted pierde en el mes, ¿sí? Aunque es muy poco, pero con 5 que perdió en el mes, pues son 2,5 kilos que no tenía, que tenía antes, ¿verdad? En su peso. Esa es mi meta de este mes, Miss. ¿Perder 2 kilos? Sí, quedarme con 2 kilos menos al 31 de marzo. Vaya, ok. Entonces, lo mismo en el inglés, lo mismo en la clase, lo mismo en todo, ¿verdad? Pongámonos metas chiquitas para que esas metas chiquitas nos lleven a la meta grande en realidad, ¿verdad? Porque el objetivo se ve lejos cuando el objetivo es muy grande, pero pues, dividir el objetivo en objetivos pequeñitos, pues el día se siente mejor. For example, yo en mi trabajo en la escuela, mi primer objetivo es llegar a la escuela. Bueno, no, el primero es levantarme. Ya me levanté. Segundo objetivo es llegar a la escuela. Ya llegué y digo, bueno, ya llegué. Primer objetivo, llegar al primer recreo. Llegó el primer recreo y yo, yes. Segundo objetivo, llegar al segundo recreo. Ya la última hora. Y así se va sintiendo menos. So the same thing here. You can put that into practice. So the first objective, mire cuánto pasamos ya. Ya vamos like 15 minutes, que ya son 15 minutos a mi primera meta. Ya estoy a 15 minutos de cumplir mi primera meta. ¿Ve? Se escucha bonito. Diferente a decirle falta 1 hora y 45 minutos para terminar la clase. No, right? It's different. So pongamos esas metas así un poquito más alcanzables. Mi meta, según la nutricionista, es perder 35 libras. Yo voy a llorar, right? I'm gonna cry. Sí, yo estoy, uff, por arriba de mi peso. Yo creo que de aquí para acá no me veo en realidad. Ya. Sandra ya me va a Miss, conocer. hay una, a mí me ha funcionado una técnica. Dígame. Ay, les contaba anoche a los niños con quien estuve de que yo vivo por aquí al final de la Constitución, por Walmart. Ah, okay. ¿Sí? Entonces, y me vengo caminando desde El Salvador del Mundo 5 kilómetros 4 veces por semana. Y sí, me está funcionando de una manera súper, porque Claro. ni estoy yendo al gimnasio, pero está súper bien. Es que es la actividad física y de hecho mucha gente cree que correr es mejor ejercicio que caminar y No, no. definitivamente que Caminar no. es el mejor ejercicio que existe, porque Sí. no solo se trata de... Deme un segundo. Ok, so les digo, el ejercicio de hecho de correr es un ejercicio de impacto, que cuando ustedes golpean su rodilla, están envejeciendo esa rodilla, ok. Entonces hay que tener más cuidado en ese tipo de ejercicios. Y el caminar es un ejercicio por excelencia, it's very good. Asimismo, hagamos en el inglés. So the purpose is not to speak like that. And blah, 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 blah. No, that's not the purpose. The purpose is entender el verbo to be. Con que entienda el presente perfecto, que es el que estamos like practicing, that will be a goal, right? Eso sería un objetivo para nosotros y un objetivo alcanzable, right? Okay, bien. ¿Qué dice aquí? Ok, Ramiro, perdón si no lo oí. Thank you for letting me know. Ok, so we're gonna go right now, and today we're gonna practice a little bit more about the present perfect. But, como la última práctica del present perfect, recordamos que el present perfect simplemente se utiliza para hablar de experiences. We use the present perfect to talk about experiences and activities that happened in the past. Actividades que ya pasaron en el pasado, but they still have an effect today. Todavía tienen como un efecto para el día de hoy. So, hablamos de experiencias como, what, how can I say this? I have learned how to speak English. He aprendido cómo hablar inglés. Okay. I have traveled to the United States. He viajado a Estados Unidos.
She has, porque la tercera persona es has, ¿verdad? Como lo saben, she has played basketball. Ella ha jugado basketball. Son actividades que sí pasaron ya en el pasado. They were in the past, but they still have an effect today. Todavía tienen un efecto el día de hoy, todavía pueden pasar. Por eso se llaman experiences, ¿okay? They are called experiences. So right now, I would like to go. Oh, y también estábamos identificando la diferencia entre el present perfect y el past. El past ya se terminó. El present perfect todavía continúa teniendo un efecto al día de hoy. So I'm gonna go here. Oh my God, what are these? Vamos a hacer un Kahoot de present perfect. The present perfect. Ya todo es pagado en este Kahoot. My God. Present perfect, present. Y todo está caro. Sí, carísimos los ponen. $3 por jugar una vez. No. Thank you very much. ¿Y cuál es gratis, pues? Tell me what is free. Si no, me voy a pasar al otro. El otro Kahoot. Oh, ya tengo uno. Well, at least. Vamos a hacer un present perfect versus past simple. Vamos a identificar el presente perfecto contra el pasado simple, ¿verdad? El pasado simple es una actividad que ya se acabó, ya terminó. Present perfect es una actividad que todavía puede tener efecto para el día de ahora. Vamos a mandarles el link. Let me create the link right now so I can send you this link. Un segundo. Que vamos a comprender realmente si estamos entendiendo. Ahí lo tienen. Para los que no pueden copiar el link, solo se van a kahoot.it y ponen el código o de una vez escanean este código QR. Ya tenemos Pueden Jocelyn. mandarla a WhatsApp el link. Si alguien puede mandarlo a WhatsApp, se lo agradecería un montón. Thank you. Thank you. Vamos ahí. Fourteen, okay, 14. Faltan un par de participantes ahí. Let's go. Faltan algunos participantes. ¿No? ¿Empezamos? Shall we start? Okay, let's go.
Ella ama a París. Ella. Muchas veces. Recuerden que es tercera persona. Es third person. Excelente. Have been. Pudiera ser, pero estamos hablando de has, right? Tercera persona. Excelente. Billy for 3 years. Él todavía trabaja ahí. Billy is a third person. Has worked. No, remember, the verb goes in the past participle. Oh, it changed now. Es una actividad del verano pasado, por lo tanto, it's done already. Mi corazoncito se rompió en mil pedazos. Les dije, es una actividad que ya se acabó. Ese pasado simple. They went to London on holiday last summer. They have been to London many times. Tal vez han estado en Londres muchas veces. Bueno. Daniel. Ok. ¿Cómo dirían? ¿Yo leí ese libro, es bueno, o yo he leído ese libro, es bueno? Bueno, además, aparte, no hay una opción correcta del pasado, porque obviamente read no se escribe así en pasado. Pasado no es correcto. Es el mismo verbo, read. Have read. Y los otros me pusieron have readed. ¡Oh! ¿De dónde se me han inventado ese verbo de readed? ¡No! El pasado de read se escribe exactamente igual, solo que se pronuncia como el color, red. Okay. Esta tabla sí está cambiante el día de hoy. Oh my goodness. Yesterday, se acabó. Bye. Estamos hablando del past. Ok, me da un momento, me voy a retirar a llorar en una esquina. Ya fue una actividad del pasado, una actividad que ya se terminó. Ya, fin, les dije yesterday, bye, se acabó. Es where sus papás estuvieron ahí. They to Germany, when he. Una actividad que ya se acabó, gente. It's done, it's over. Bye bye. Bueno, por lo menos eso. Sí, ya se acabó. Me pusieron aquí la otra. Have gone, has been. No, recuerden que es una actividad ahorita que estamos haciendo. Estamos comparando el past con el present perfect. Present perfect todavía son cosas que siguen sucediendo. Oh my God, esta tabla hoy sí está bien variante. Candy, bienvenida al primer puesto. Jonathan, second place. Daniel, J.H. Escobar, Ralph Martínez. Pero todo puede cambiar. ¿Viste esa película anoche?
Okay, ahora voy a ir a llorar otra vez, ¿verdad? algo que ya terminó. No pude contestar, Miss, porque estaba aquí en el chat, tratando de seleccionar, En pero Zoom. aquí en, ajá, en Zoom. My God. Ay, bueno. Recuerden que es una actividad que ya pasó last night. Si dicen before o several times, many times, si están hablando de algo que tiene sentido para una experiencia, si dicen así, ¿has visto esa película anoche? No, ¿viste esa película anoche? Right? M. Romero, Candy, Marnie, Jonathan, en Daniel. Esta tabla está cambiando. This morning, es un tiempo que ya pasó. Bueno, la mayoría, no, bueno, la mayoría se equivocó, de hecho. Sixth against five. So yeah, I had a couple of toast for breakfast this morning. Comí un par de tostadas esta mañana para el desayuno. Yo he comido un par de tostadas esta mañana. Así lo dirían ustedes. Oh, yo he comido un par de tostadas esta mañana. O yo comí un par de tostadas esta mañana. Quiero llorar. Vamos a la siguiente. Solo dos. Come on, people. You can do it. Since. Esa palabra es clave. Since. Ajá. El. En Roma desde que era un joven, desde que era un joven. Uf. Ahora sí. Now we're talking. Marnie, M. Romero, Daniel Cándida Aceituno, welcome. Veamos. The house looks different. La casa se ve diferente. ¿La has pintado? Ahí ya le tira respuesta. Painted es el pasado de paint. Have you painted it? Bueno, veamos la tabla cómo quedó. Let's see aquí en la pantalla de Zoom cómo quedó esta tablita. My God, me siento triste. I'm sad, dear. I'm sad. Excelente, Romero. Miguel, creo que es, right? Marnie, good job. Marnie, le quitaron el primer puesto. Aceituno, my God, de último apareció y yeah, bueno, Daniel en Candy ahí en los mencionados. Oh my God, what happened today? El tiempo pone nervioso a mí. Ay, el tiempo, óiganlo, no es el tiempo, es que no hemos practicado bien o no hemos entendido bien el presente perfecto todavía, por what I can see. Miren, si dice ayer, si dice un tiempo en específico que ya se encuentra en el pasado, si no lo decimos en el pasado, pero si dice desde tal año, si dice tantas veces antes, yo visité tantas veces Roma, no, yo he visitado tantas veces Roma, que es una cosa que puede volver a funcionar, puede volver a pasar, right? It's something that can happen again. Son questions, I mean, son, ¿cómo se diría aquí en este caso? Son experiences, experiences. We're talking about experiences. Vamos hablando de experiencias. El simple past. Es el present perfect. El presente perfecto, todo bien. Pero con el simple past, right? Si dice many times,
Si dice several times, si dice since, sigue siendo present perfect. Si dice ayer, el año pasado, en 1900 la Juana, ahí se dice el pasado simple. ¿Me van entendiendo? Oscar se ve como que tuviera orejas de elefante. Se ve como Mickey Mouse. Con tal que sean las orejas y no los cachos, Oscar. Right, that's better. Okay, bueno, vamos a hacer otra práctica. We're gonna do another practice because I'm not happy with this. Recuerden de nuevo, si dice many times, several times, desde hace tanto tiempo, since, eso es present perfect, have, has. Pero si ya dice un tiempo en el pasado que ya acabó como yesterday, last year, in 1997, whatever, eso es pasado simple. That is simple past, okay? Vamos a hacer una práctica más, tal vez con esto. Maybe with this one. Ahí está el link. There you have the link. Y si no, ahí está el código QR. Creo que se está compartiendo. Oh, yeah, now. Thank you. Soy Rosa, voy de camino, fíjese. Okay, Rosa. Okay, it's okay. Vamos, vamos. I know you can do it. Okay. Faltan ahí un par de participantes. En la anterior sí estábamos. ¿No? ¿Nos vamos así? Voy a esperar por uno más. Que habíamos 14. Bueno, no se dio, empecemos así. Many times, ya les dije cuál es la clave. Y es I, por lo tanto, 3, 2, 1, conteste, 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 conteste. Este solo tiene 5 segundos. Have seen, yes. No, have so, no. Recuerden que tiene que ser el pasado participio, no el pasado. Ok, ahí vamos. Yesterday evening. Oh my God, what did I do? Ya se acabó, es un tiempo del pasado. Bye. Went. Bien, bien. Okay. Bien, vamos bien. Ever. ¿Alguna vez has ido de Nueva Zelanda? ¿Has ido a Nueva Zelanda? Ya, se acaba el tiempo. 3, 2, 1. Ah, oh, bye. Oh. Have you ever been? You ever been to Nueva Zelanda? Has been. Estamos hablando de you. ¿Por qué me eligieron has?
Oh my God. She really hard for tomorrow's match. Ella. Deo uno, bye. She has trained. Ella ha entrenado muy duro para el de mañana. Sigue entrenando. ¿No dijimos que ya se acabó el entrenamiento? Yesterday, yesterday, ahí está la clave ya, ahí está la clave, vamos. Pasado. Uy, ya le di la respuesta. Sorry. Ya, se acabó el tiempo. Bye. Direngo pasado. ¿Por qué me tire? ¿No se acuerdan del pasado? Que cuando hablamos del pasado, el auxiliar va en pasado y el verbo va en su forma base. My God. Uf. Ok. Tenemos las chicas dominando los tres primeros lugares. Joss, Candy, Blanca, Aceituno. De hecho, hasta los cuatro. Creo que en el M. Romero sí es el chico, ¿verdad? Sharon, Company for Over 10 Years Now. En nuestra compañía por 10 años hasta ahora, no se ha acabado. Uy, bye, bye. Has worked. Ah, bajo presión. ¿Cómo que me están trabajando mejor? Ok. Vamos con el siguiente. Listos, listos, listos. Ready, pilas, pilas. Let's go. Since, desde que éramos niños. Vaya, ahí está la respuesta. Ya saben cuál es. We. Y ya saben cuál es. Have known, correcto. No, no, esto claro que no. Has known. Has es para la tercera persona. Remember that has is only for he, she, it. That is what has is for. Y esto, new, no. Nos hemos conocido desde que éramos pequeños. Since, ya les dije que esa es una palabra clave. Vamos al siguiente. My God. ¿Siempre quisiste ser una estrella del rock? ¿Siempre? 3, 3, 2, 1, bye. Have you always wanted to be a rockstar? ¿Siempre has querido ser una estrella del rock? Aparte, lo de atrás decía, el verbo estaba en pasado y el auxiliar en pasado. No podía ser ninguna otra. Last birthday, mi cumpleaños pasado, ya se acabó. Bye. Contesten. One, two. Bam, 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 bam. No. Recuerden, el cumpleaños pasado ya se acabó. Ya no es algo que sigue pasando. Ay, perdimos ahí como los grandes. Bueno. Jim y Amy le dieron un regalo a su entrenador de voleibol. O no le dieron, no le dieron ellos. ¿O le dieron? Oh, sí le dieron. Have given a volleyball coach a present. Ok. Bueno, la mayoría. When he was a child, cuando era un niño, ya no es un niño. So, what, 3, 2, 1. Was his hero, ok. Era su héroe cuando era un niño. Volvamos a ver esta foto. A mí me gustaba Harry cuando estaba así. Ahora ya no, se quedó chiquito. Ok, excelente. Since she was 10. No voy a decir nada más. Since she was 10. That is all you need to know. Since. Ajá. Now we're getting it. Ahora sí vamos entendiendo. Ok. Uf, respiren porque siento que estaban bien rápido. These are going pretty fast. Siguiente, vamos. Listo los dedos ahí. No, hombre. Y siguen reinando las ladies. Solo tenemos ahí un gentleman.
Gentlemen. At wedding this morning. Pues esta mañana ya se acabó. Where you estabas en el veterinario esta mañana. Muy bien. Good, good. Creo que vamos a las dos últimas, the last two ones. Jack. Ya ha llegado tres veces tarde esta semana, pero la semana no se ha acabado, así que puede seguir llegando tarde. Three, two, one, bye. Excellent. Has been late. Yes, correct. Where is incorrect. Have been, no, porque Jack is a third person. So obviously we need to be has been. Oh my God. Y vuelven siendo las ladies. Tenemos, le voy a leer el marcador antes de la última para que vean. Tenemos a Jocelyn, Aceituno, M. Romero, Candy, Marnie. The last one, this is the last one. Always, obviamente, es una pregunta de experiencia. Ya se la regalé. Y estamos hablando de he, ajá, de he, no de otro. Tercera persona, vámonos. Se las regalé. Has he always wanted to be? Has he always been a musician? Uf, hasta me dolió el estómago, fíjense. Me voy a tomar un poquito de agua para no estresarme. Vuelvan aquí Muy arriba. rápido. Y es muy rápido, muy rápido. It was too fast. Pero ahora que no tenían que pensarlo tanto, contestaron mejor. Vamos a ver. Let's see now. Tercer lugar, M. Romeo, Romero. Aceituno. Redoble de tambores. Jocelyn. Y tenemos menciones de Candy en Marnie en cuarto y quinto lugar. Ok, well, getting better there. Significa que estamos mejorando un poquito más. We're getting a little bit better there. Ok. Pero las ladies estaban, oh my goodness, they were on fire because they were answering really fast. Y algunos chicos ya ni logré verlos de final. Al inicio los vi en la tabla y de repente empezaron a bajar. ¿Qué habrá pasado? What happened? ¿Se me pusieron nerviosos? ¿O era muy rápido? Do you feel que it was really, really fast? Muy Yes. rápido. Okay. Todas las anteriores. Ah, pero yo he visto cómo mandan esos mensajitos. Trra, trra. Okay. Se nota. No pueden con la presión los hombres. No pudieron con la presión, no pudieron con la presión. Sandra, ya les conté que nos vamos a ver, Sandra. Ya les conté. Disculpen, mija, que estoy cenando, fíjense. Ay, discúlpenme que no enciendo la cámara, No, ya les pero... conté que nos vamos a ver ahí en el Pericón. Ah, súper bien, mis. Ya ¿Verdad? estamos, ya listos. Sí, Ahora sí. solo falta que ellos confirmen su reservación, ¿verdad, Sandra? Claro, Ah, claro. entonces Ya seguimos solo los esperando. demás faltan. Estamos esperando. Los estamos esperando. Cabal, cabal. Ahí me paga por publicidad. Ok, let's continue. We're gonna continue now with a conversation. Tenemos esta conversación, ya pasamos a otro tema. El tema son idioms. Los idioms nos hacen sonar un poquito más nativos. They make us sound a little bit more native when speaking. Como al caballo regalado no se le busca el lado, camarón que se duerme. And we understand what we're talking about, ¿verdad? Ya entendemos lo que estamos hablando. Imagínense, hace poco veía un TikTok que decía, imagínate que un extranjero acaba de aprenderse los colores en español y tú le dices, la cosa está color hormiga. Y la gente se queda, ah, ¿qué? Ese color no lo vi. Right? So, this case, en ese caso, los idioms entran en su lugar. De hecho, hay muchos idioms que tienen sus equivalents en Spanish. Tienen equivalentes en Spanish, muchos idioms, ya los van a ver. So, we're going to learn a few of them today. If you can see the words in bold, las palabras en bold, son idioms. They are idioms they use in English to express different situations. So, let's read it. I'm going to read it. And then I'm going to show you more idioms as well. Good morning, this is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz, this is Jani. I have a situation. Hi, Jani. Tell me,
What's the matter? ¿Cuál es el problema? What's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. Mi estómago me está matando. ¿Ustedes creen que literalmente el estómago está agarrando un cuchillo y matando a la persona? Nah, right? It's just an idiom. It means que me duele el estómago. That's the meaning. I'm sick as a dog. Estoy tan enfermo como un perro. ¿Y cómo voy a saber yo cómo está de enfermo un perro, verdad? So eso significa I'm very sick. Estoy muy, muy enfermo. En lugar de decir I'm very sick, sueno más native. I will sound a little bit more native when saying I'm sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Sentirse abajo del clima. Sentirse abajo del clima es sentirse no bien. Okay. Cuando nos sentimos así, achicopalados. ¿De qué equivalente podríamos decirlo en español? I don't know how we can say that in Spanish. Nos sentimos mal, right? So, under the weather. Aguitados. ¿Cómo, Johnny? Aguitados. Aguitados, andamos chico palado, aguitados, right? So that's under the weather. Oh, really? There's something going around. Hay algo que anda por todos lados, que hay como una enfermedad, eso es lo que dice. Hay algo que anda en el aire. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Tip-top shape significa que él cuida su figura. So tip-top shape es una persona como fitness, podríamos decir, o qué. Que de verdad se preocupa por su figura. Tip top shape. Está en buen estado. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Okay. Take it easy. Tómalo al suave. O toma cuidado. Ten cuidado. Okay. Cuídate. Es una forma de decirlo. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. Qué bonita que así fueran las llamadas cuando uno llama para pedir permiso al trabajo, ¿verdad? Ah, sí, es cierto, yo así me sentí el otro día. Vaya, está bien, nos vemos el próximo. Nada de eso. Bueno, va al seguro, saca la constancia, la trae firmada, sellada, que el presidente también dé la orden. Oh my God, it's complicated to get a permission. Bueno, so tell me. Do you need me to repeat a pronunciation? Yes, please. ¿Que repita alguna parte en específico o toda la conversation? Whole conversation. Qué calladitos andan hoy, yo entregándoles todo el máximo. Hola. Toda, ok. Ok, let's go again. Good morning, this is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Yanni. I have a situation. Hi, Yanni. Tell me. What's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather, too. Oh, really? There's something going around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. Voy a mandarles el audio. Good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Yanni. I have a situation. Hi, Yanni. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going on around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Okay? So we're gonna go and we're gonna practice. Si alguien puede tomar un screenshot y mandarlo al grupo, I will appreciate it. Okay. Oh, ya les voy a habilitar de una vez para compartir pantalla. I'm sorry, siempre se me olvida esto. Thank you. Sí. Oh. Ah, es que cuando dice I'm a sick as a dog, Okay. no escuché.
cheque Estoy tan pronunciará el. enfermo como un perro. I'm sick as a dog. Así se pronuncia entonces los dos A. I'm sick as a dog. I'm a sick as a dog. Oh, perdón, no lo pronuncié. I'm a sick as a dog. Sí, se pronuncia. Tan enfermo como un perro. Ya. Yeah. Gracias. Let's see. Remember que los breakout rooms vamos participar. Okay, let's go.
Have a nice rest of the day. Okay. Ahora empieza usted. Okay. Good Okay. morning. This is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I am not feeling well today. My stomach is killing me. I am sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. Bruce. Dice, no quieren practicar esta gente. Yo por eso me puse a repasar los verbos. Lo Oh, siento. really? Okay. Bruce. ¿Cómo se pronuncia No es esta? Bruce. boosted. La boosted no es boosted, es boost. Como con una D al final. Bruce. Boost. Good. Boost, boost. Good. Bombard. Like last year. Call it. No, no se dice cold, es cold, cold. Cold. La E Cold. no se pronuncia. De la L Okay, se pasa. can. Cool, Hey, cool. cool. Good, sin L. Good. Good. Days ago, I was feeling under the water too. Oh, really? There's something going on. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Have a nice rest of the day. Okay, lo hacemos al contrario ahora, por favor. Hey, okay. Good morning. This is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I am not feeling well today. My stomach is killing me. I am as sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Today. Okay, hoy cambiamos. Pero Okay, change. Good morning, this is Mr. Reese. hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have a situation. Hi, Johnny, tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am as sick as a dog. I'm as sick as a dog. I'm a sick as a dog. I'm a sick as, ay, que se me cuesta. I'm as sick as a dog. I'm as sick as a dog. Okay, No, rápido, no. I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Okay, really. There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on day. Thanks.
Qué difícil es la labor docente, ¿verdad? Ya se fijaron que a veces no queremos participar, colaborar, estar ahí, ¿verdad? En las sales y hacer la práctica. Nos beneficia, ¿verdad? Nos beneficia a nosotros el poder practicar, porque the more you practice, the better you're gonna get. Look, mientras más practique, mejor se va a volver. Si me ven la nariz toda brillante, ¿verdad? Como que me he quemado. No voy a Es volver. el filtro, Cuando teacher. no voy a volver a llevar a los niños a ese campo. El filtro. My God. Miss, I have a question. Tell me, Jocelyn. I don't remember what's the meaning under the weather too. Well, it's just under the weather and it means feeling sick. Like not feeling well. Okay, but the meaning of weather is clima, right? Yeah, the literal meaning will be bajo el clima. But the figurative meaning will be feeling not so good. Okay, thanks. You're welcome. So, as well as you know, we're talking about idioms. And idioms in English are lenguaje figurado. Like, la gente ahora tiene algo que dice, ay, literalmente me estoy muriendo. No, literalmente no se está muriendo. Figurativamente, sí, pero literalmente solo lo podría decir una persona que ya está en sus últimos segundos de vida, ¿verdad? Porque eso es literal. That's a literal meaning. Así que no digo, ah, el caballo regalado no se le busque el lado. ¿Y eso qué es? ¿Es literal o figurativo? Ah, es literal, que cada vez que me regalan un caballo no le busco el lado. Cuénteme. Sí, ese es el significado, ¿verdad? It means, si algo te lo regalan, pues, ¡ay, qué bonito está! Aunque no le guste. Because they gave it to you, it's for free, free. Ahí dice gratis. So that's how we use it, right? Like, that's how we use it. Now, en inglés tenemos muchos idioms y a veces tenemos equivalentes de ellos en Spanish. For example, que el que yo les mencionaba hace unos días, que era piece of cake. ¿Se acuerdan cuál era el equivalente en Spanish? The piece of cake. Pan comido. Pan comido, exactly. Activaron el micrófono ahí Daniel y Miguel también, pero Marnie le ganó. Yes, it's pan comido, correct. It's pan comido. That's what it means. So fíjense, tiene piece of cake, pedazo de pastel, pan comido. Almost the same, casi lo mismo, pero no lo mismo, right? Piece of cake, pan comido. So now, I would like to have this. I would like to have this conversation practiced by some students, and then I'm going to show you some other idioms that we have. Daniel Osmin is going to be one, and the next person is going to be Marnie. Daniel and Marnie. Daniel, you start the conversation. I am Mr. Ruiz. No. Daniel. Ah, okay. Good morning, this is Mr. Ruiz. No sé, se escucha que, bueno, se ve que está hablando porque el cuadrito está verde, pero no le escucho. Yo sí le escuché. Good morning, this is Mr. Ruiz. Okay, le sigo entonces. Hello, Mr. Reese. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going wrong. I hope you are feeling better. Oh, yes. I'm in the top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. Excellent, good job. Thank you, Daniel, and thank you, Marnie. Let's go now with Jocelyn and Johnny. Johnny, you start the conversation, please. Okay. This is Mr. Reese.
Hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Excellent. Thank you very much. El último como que nos estábamos trabando, ¿verdad? Yo ni ahí, El internet. Ah, fue el internet, discúlpeme, yo pensé que... Fallas técnicas. Fallas, sí, perdón, ¿verdad? Yo creía que eran ustedes. Okay, don't worry. Okay, we're going to continue with idioms, and I'm going to show you some idioms that you can see. So, for example, yo los idioms más comunes que diría es ese de piece of cake. Under the weather también es muy común. Otro que es muy común es raining cats and dogs. ¿A qué le suena a ustedes eso? It's raining cats and dogs. Yes. ¿Cómo? Como te está lloviendo sobre perro y gato. Perro, correr como perro y gato. ¿Lloviendo qué? Perros y gatos. ¿Pero qué significa en sentido literal? No figurado. Está lloviendo sobre mojado, ¿no? Nope. O sea, algo complicado, no sé. Te está pasando algo difícil y aún más difícil todavía, no sé. Nah, it's raining really hard. Está lloviendo muy duro. Yes, por ahí escuché que creo que Oscar dijo que era de significado que está lloviendo muy fuerte. Yes, con for example. De hielo. Así, como lloviendo, como que se está cayendo el cielo. Ya he escuchado que dicen acá eso, como que se está cayendo el cielo. A cantaradas, exactly. No literalmente están lloviendo cántaros y cantaradas de agua, ¿verdad? Pero it's raining really hard. So in English se dice it's raining cats and dogs. Porque se escucha como que fuera una pelea de perros y gatos cuando caen truenos y todo eso. Por eso dicen cats and dogs. So it's raining cats and dogs. Están lloviendo perros y gatos. Ya les conté cuando yo creía que llovía en camarón. Es chacalines, ¿verdad? ¿No? Ah, perdón, los traicioné con el otro grupo. Cuéntenos. Miren, cuando yo estaba chiquita, mi mamá decía, ay, va a llover fuerte, esa lluvia trae pescados. Y yo, ¿cómo trae una lluvia pescado, verdad? O sea, qué raro. Y me decía, sí, trae pescados. Mamá, come rico mañana. Anda, poneme, decía mi mamá, un guacal encima del carro o un vaso y vas a ver que vas a tener. Y salíamos mis primos y yo y todos salíamos a poner allá los guacales y vasos y toda la cosa. Y estaba lloviendo fuerte, pero el secreto era que no teníamos que ver. Estaba lloviendo muy fuerte y nos podía pasar algo, ¿verdad? Y nos íbamos para los cuartos, lo que sea. Después, cuando terminaba de llover, salíamos a buscar dónde estaba lo que había caído. Y de verdad, habían chacalines, hasta chacalines venían, ya venían hechos. Habían chacalines, habían pescaditos, de todo había. Entonces yo me quedaba, ¿cómo es esto posible? Luego, cuando tenía como 14, 15 años, le digo a mi mamá, la inocencia de niños. Le digo a mi mamá, mami, ¿verdad que ya no hay lluvias como las de antes? ¿Cómo cuáles? Me dice mi mamá. Como aquellas que traían pescados y hasta chacalines. Y mi mamá se tira la carcajada. Y me dice, ¿y vos creías que eso era de verdad? Y yo, no. Miss Diana, usted cree en peces y chacalines, pero no creía en Santa. ¿No creía en qué? En Santa Claus. En Santa Claus no creía. Y después, y lo que pasa es que ya después me quedo pensando, y solo en mi guacalito habían cosas, y porque en el suelo no habían regado pescado, solo en mi guacalito había, y yo me quedé, y mi mamá, de verdad. Son las nubes. Yo llegué a los 14, 15 años pensando que literalmente un chacalín ya cocido en sal caía en la lluvia. Ay, pero qué linda su mamá. Inocencia. La inocencia. Pero la cosa es que llegué a los 14, 15 años creyendo eso. Ahora, estos niños de ahora no llegan al suelo creyendo eso, nada.
Él ahora me dan clases a mí. No, ahora me dan clases a mí. Lo buscan en TikTok. Es verdad que bueno, cualquier cosa así, ¿verdad? Nada, que van a andar creyendo esas cosas. Bueno, let's continue. Okay, so idioms are a group of of words established by usage having a meaning not deducible from those of the individual words. Los idioms son un grupo de palabras que no tienen un significado deducible por las palabras. Porque si yo digo piece of cake, ah, eso es pedazo de pastel. Nadie va a entender que estoy diciendo que es algo fácil. Entonces no es deducible de lo que se ve, pero figurativamente se puede comprender. So these are some common English idioms. For example, the first one we have here is, ¿qué? Cat got your tongue? Te comió la lengua el ratón, diríamos en Spanish, right? But in English, it's not the ratón. In English, it's the cat. En inglés no es el ratón el que se come las lenguas. Es el gato. Cat. Cat got your tongue. Entonces, cuando... Y esto es muy... Esto que les estoy dando ahorita son idioms que ustedes pueden utilizar en un daily basis en Estados Unidos o en otro país y se van a quedar como, ah, yeah. Entiendo lo que estás diciendo. Cat got your tongue, cuando alguien se quede callado y usted estaba hablando y esa persona se queda callada y no responde. Cat got your tongue, te comió la lengua el ratón. Casi son igual, te comió la lengua el ratón. Cat got your tongue. Siguiente. Snug as a bug in a rug. Apretadito como un gusano en una alfombra. No tiene nada de sentido, pero es cómodo como... No puede haber. Estoy bien cómodo, bien calentito, bien acomodadito. So, snug as a bug in a rug. Bug es insecto, perdón. Bug. Siguiente. Go the extra mile. A las empresas les encanta decir esto. Hay que dar, hay que ir la milla más, o no sé cómo dicen, como dar la milla extra. La milla extra. A las empresas les encanta decir eso, ¿verdad? Go the extra mile. Hay que hacerlo por la empresa. Go the extra mile. Luego, o sea, ya saben qué significa, ¿verdad? Como dar un poco más de lo que uno debería. Yo no, porque a las 12 salgo, a las 12 ya estoy firmando. Siguiente. Butterflies in my stomach. Butterflies in my stomach. Mariposas en el estómago. Es así, se dice lo mismo en Spanish, ¿okay? No significa literalmente que ustedes están teniendo mariposas en el estómago, pero significa así sentirse nerviosito. Aquellos nerviositos cuando ven a la persona que you like. Creo que eso es más fuerte cuando uno está joven. Ya de mayor ya eso va pasando. Cuando ven la crush. ¿Ah? Cuando ven al crush. Cuando ven al crush, cabal de chiquito, ¿verdad? Uno todo, ay. Bueno, todo inocente. Siguiente. To go down in flames. Irse para abajo en llamas. ¿Qué creen que significaría esto? To go down in flames. Ahí está el significado. Como que te desinflas o algo así. No. Rápido. No. Una gran equivocación. Fallar. Fallar épicamente. Ok. To go down in flames. He fallado, pero he fallado épicamente. Sí, como ahorita es. Todos queriendo adivinar. Yeah, exactly. To go down in flames. It means to fallar, like to fail spectacularly, like in a big time. Okay? Como el tal día me caí, no solo aparte de me caí, sino que caí en un lodo todo café y se me caí de la parte de atrás del pantalón, se veía como que me había hecho mis necesidades y para más fregar pasé enfrente de la que me gustaba o del que me gustaba. Eso es to go down in flames, right? Once in a blue moon. Este es muy usado. Once in a blue moon. ¿Qué creen que significa once in a blue moon? Una vez cada luna azul. Algo muy raro. Algo que pase muy raro, right? La luna de los pitufos. La luna de los pitufos. So, once in a blue moon, en español, ¿cómo podríamos? ¿Tenemos un equivalente a eso? Cuando San Juan baja el dedo. Una vez al año. Ya, yeah. ¿Pero ya han escuchado el de cuando San Juan baja el dedo? Allá, cuando San Juan baja el dedo. ¿Nunca han escuchado cuando San Juan baja el dedo? ¿Cómo no? Sí.
nunca lo baja. Mire, tengo unos aquí canos. No, 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 no me andan escuchando esos idioms salvadoreños. Como ya ven que los santos están así, ¿verdad? Tienen como la mano así. Entonces dice, ¿cuándo me vas a hacer tal cosa? Ah, cuando San Juan baja el dedo. Como siempre está así, nunca va a bajar el dedo. So that means cuando San Juan baja el dedo. So that means once in a blue moon. Una vez cada luna azul. Once in a blue moon. Ok. Wait a minute. Where is this? Ustedes ya tienen todas estas slides. Yo se las mandé. You have the slides and you have them very good. Okay, now we're gonna do some practice and we're gonna try to guess the meanings of some idioms. For example, we have here different idioms and we have to match the idioms with their meanings. Vamos a hacer un match del idiom con su significado. You hit the nail on your head. Tú le diste el clavo en tu cabeza. You hit the nail on your head. ¿Qué creen que significa? You should take a slide in the argument. Why don't you speak? I was quiet. You can have two good things. You have always attempted to take actions. You said exactly the right thing. You'll have an advantage if you do something immediately. I heard it from a reliable source. ¿Cuál creen que significa? ¿Cuál sería ese de you hit the nail on your head? ¿Qué creen que significa? Number six, que dice you said exactly the right thing. ¿En español tenemos un equivalente para esto? Do we have something in Spanish equivalent to this? Darle en el clavo. Exacto, diste en el clavo. Exactly, acertar, ¿verdad? So when you finish doing that, you're gonna comprobar sus respuestas and then you're gonna get it, you see? So nothing complicated to do, it's pretty easy to do. Y ahí van a tener más idioms para practicar. You're gonna have more idioms in order to practice. Son muy comunes, de hecho, muchos de los que están acá son muy comunes, okay? So if you can, there is the link, and let's go. Ya, vamos a armar estos grupos, porque a veces estos grupos no me quieren participate. Eso no me gusta, no me gusta, no me gusta. I don't like that. Recuérdense que estamos para practicar. We are practicing. Vamos ahí, let's go.
Hello. So, ¿terminamos? ¿Por qué no sacó tan rápido? ¿No lograron terminar? No. Oh, sorry, my bad, my bad, my bad. Vamos de nuevo entonces. Sorry, 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 sorry. Excuse me. Miguel, ¿qué pasó? Se salió de la sala. Muy buena. El sistema me sacó mi... ¿Y en qué sala estaba? ¿En la 3? Creo que sí. Ok.
Uy, yo hablándoles con el micrófono apagado. Hello, ahora sí le di tiempo. Yes or no. Ok, con los idioms no hay nada gramatical que explicarles. There's no like grammar structure behind it. Con los idioms, the only thing that you need to know es que es un lenguaje figurado. No es un lenguaje literal, es un lenguaje figurado. So what you need to know is that you are going to talk in words that don't mean exactly the same. Vamos a usar palabras que no signifiquen exactamente lo que estamos diciendo, right? So now, do you have questions? No? Okay. I thought you had questions. Okay. We're going to go here with an activity we have. And we're going to do this one. Si tenemos micrófonos abiertos, try to please turn them off because I can hear la novela. Okay. Let's continue. So number one, it says as sick as a dog. I have to go to match these idioms with the meanings that we have down here. So for example, as sick as a dog. What do you think it is from these ones? Number two, what it means? What does it mean, Johnny? As a sick as a dog, no? O qué es lo que tenemos que poner, perdón? As sick as a dog, right? But what is the meaning of as sick as a dog? I want you to read the meaning. To be very sick. Tan enfermo como un perro. No, this was, lo que quería que leyera era to be very sick. The meaning. Ah, to be very sick. Okay, that is as sick as a dog. Excellent, thank you very much. Let's go with number two, under the weather. Pero no sé por qué ponen two. Ese tú está de más, solo es under the weather. Okay, under the weather. ¿Qué significa under the weather? What do you think it is under? Not feeling well. Not feeling well, correct. Excellent. Let's do number three. Something going around. Many people have the same thing. Many people have the same thing, okay? Yo he escuchado en ese grupo que varios me dicen have. There's something. Alguien le dijo que se decía have. ¿Quién? ¿Quién me les mintió así de fuerte? Es have. Búsquenlo en internet. Ahí dicen Google, dice que es have. Okay. Just to make sure. Okay, there's something going around. Number four, my stomach is killing me. My stomach hurts badly. Okay, sería number one, right? Like my stomach is killing me. Okay, now I'm gonna give you. Le voy a dar unos segundos para que me mande unos minutos para que me manden los otros ustedes, okay? Send them to the chat. Me envían el número 3 y cuál es el meaning, ¿verdad? So, for example, 3 and what is the meaning? Like that, okay? Les voy a dar un momento para que practiquen ustedes. And then I'm gonna ask y después voy a preguntar a algunos participants.
Ya tengo algunas contradicciones por ahí, ¿ok? Okay, let's ask. Number five, take it easy. What does it mean No. take To relax, to rest. Okay, to relax the legs. Okay, take it easy. Take it easy. ¿Ya le han dicho eso a ustedes? Yo creo que eso es una cosa bien común de decir, incluso en El Salvador. Take it easy, take it easy. Pero que dice, Tranquilo, tranquilo. take it easy, take it easy, take it easy. Okay. Let's go with can't afford to. Don't have time to. Don't have time to, correct. Can't afford to. Aunque también afford to significa no tener el dinero para. So no, ah, no, yo no puedo permitirme eso. Eso can afford to se podría traducir como no puedo permitírmelo, ¿ok? Can't afford to. Ya sería tiempo, can afford to go, porque no tengo tiempo. O can afford to buy it, because I don't have money, ¿ok? Let's go with number seven, call in sick. No es call in sick, es call in sick. What does it mean? To fall off. To say you are sick. To phone the office to say you're sick. Llamar al trabajo para decir que uno está sick. Call in sick. Ah, y eso literalmente alguien dice, ah, ¿por qué no está tal persona? Oh, she called in sick. Ella llamó y dijo que estaba enferma. She called in sick. And obviously, tip top shape. ¿Qué significa tip top shape? What is it meaning? In great condition. In great condition. Si alguien está en tip top shape, significa que está en excelentes condiciones. No se enferma, anda todo bien. So that is tip top shape, okay? So I would like you to repeat the idioms que se ven acá. Así que vamos a pedirle a Jorge que me lea el primero. Just repeat the idiom, Jorge. As sick as the dog. Okay, excellent. Johnny, can you read number two? My stomach hurt badly. My stomach is killing me. Oh, no, oh no. Number two. Okay. Okay, Blanca. I'm lost. There is number three. Number three, yeah. There is something going around. Okay, excellent. Johnny, como que se les está trabando el internet de nuevo, ¿verdad, Johnny? Sí, I have a problem. Okay. Okay, let's go with María Julia. María Julia, can you read number four? Number four. Not feeling words. No, this one. My stomach. My stomach is killing me. It's killing me. Okay. Thank you. Let's go with Rafael Antonio. Take it easy. To relax, to rest. Take it easy. Okay. Thank you, Rafael. Let's go with Miguel.
Giovanni. Eric Giovanni. ¿Hay alguien aquí con vida? Marnie. Hola. Perdón, Miss, perdón, si aquí estaba, solo que no podía activar el micrófono. Oh, okay, Eric, read this one. Can afford to. Can afford to. Okay, perfect. Marnie, help me with this one. Call in sick. And Jocelyn, help me with this one. In tip top shape. Excellent. In great condition. Excellent. Good job. Good job. Okay. Vamos a ver cómo aplicar los idioms en situaciones reales, pero ya no es tiempo. So now we have to go. I'm just going to check attendance. Blanca está aquí. Candida, Daniel. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Fernando Salvador no se conectó. Jenis Carolina no se conectó. That's weird. Rosa de Los Ángeles. Sandra Yanira. I'm here, Miss. Okay, perfect. Okay, you guys, that will be it for today, and I will see you guys again tomorrow. Okay, remember to work on the platform. Ay, no hemos trabajado en la plataforma, ¿verdad? Mañana vamos a trabajar en la plataforma, okay? Remind me. Siempre 10 minutitos antes, recuérdame, okay? Bye, have a good night. Take care. Bye, bye-bye. 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 Okay, Rosa, bye. Ya te hizo asistencia. Have a good night. Bye. Bye, Rafael. Bye, 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 bye. Bye.